imposible no ver a Adán Augusto López como un potencial aspirante a la candidatura presidencial de Morena en 2024. Que se va a presentar una iniciativa de reforma electoral donde se van a ir todas esos que ahora se llaman autoridades electorales. Este video representa el momento público exacto en el que el secretario de Gobernación rompió con su papel de interlocutor neutral de la administración de Andrés Manuel López Obrador para empezar a construir una imagen política con aspiraciones presidenciales. Independientemente de que el presidente haya dicho esto, no es precandidato a la presidencia. Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, es la cabeza de un grupo político que difícilmente va a renunciar a sus privilegios. Estos son el dinero, el poder y las posiciones de la ruta presidencial del Grupo Tabasco. Octavio Romero es director de Pemex, la empresa más importante del país, una compañía que adquiere preponderancia en un entorno en el que la Secretaría de Hacienda calcula que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo para este año será de $93 por barril. Pemex cuenta con un presupuesto de inversión anual de 161.500 millones de pesos. Estamos hablando de una empresa pública cuestionada por falta de transparencia, por casos de corrupción sin resolver y por el hecho de que 6 de cada 10 contratos son asignados por adjudicación directa, de acuerdo a un estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pemex es la primera caja negra de dinero público del Grupo Tabasco. Javier May, exsecretario del Bienestar, es el responsable del proyecto La manera en que López Obrador está concentrando todo el poder, créeme que es muchísimo más grave de lo que parece. Yo creo que hay que decirlo con mucha claridad. Esto no es la cuarta transformación. Es una transformación de cuarta hacia un régimen autoritario de corte populista. Porque fíjate, dos cosas distinguen a los regímenes autoritarios y populistas. Uno, la obsesión de control. Y ese es López Obrador. Obsesión de control que se traduce en la concentración del poder en manos de una sola persona. Dos, el desmantelamiento, obviamente, pues de todos los contrapesos. Esto implica persecución de opositores que estorban y destrucción de instituciones, pues como el INE, el INAI, los ataques a la Suprema Corte. Y fíjate, todavía hay quien dice, pues no está mal que un hombre fuerte concentre todo el poder. Y alegan que en otras partes del mundo ha funcionado, que es que por lo menos los autoritarios hacen que las cosas sucedan. Ve los aeropuertos que construyen, mira el caso de Singapur, esos son los argumentos típicos. Yo creo que no es así, creo que es muy grave y te doy tres razones. Primero, a ver, el que diga que un régimen autoritario, sin contrapesos, con un presidente que puede hacer y deshacer, el que diga que ese régimen es muy bueno, pues que se vaya a vivir a ese país, no que vaya de turista, que viva como vive la gente de ahí y luego nos cuente su experiencia. Porque les encanta. ¿Debes poner foto en tu currículum? En México, una propuesta en el Senado quiere prohibir que las empresas pidan o acepten CVs con fotos, edad e incluso género. Porque básicamente es información que puede hacer un sesgo, un pequeño problema de discriminación. Platicamos con la DRH para entender mejor los beneficios de utilizar un CV ciego. Antes que nada, ¿cómo justifican las empresas exigir foto en los CVs? Dicen que así los pueden identificar más rápido o que conectan mejor con la persona. Aunque en realidad, las fotos se suelen juzgar de otras maneras. Que la persona no puso una fotografía acorde al CV, o que es muy guapa o es muy guapo, o que a lo mejor su color de piel no les gusta. Entonces esto creo que sí les puede dar una oportunidad un poco más amplia de mejorar sus oportunidades laborales. Aunque esta propuesta parece ser una buena noticia, aún quedan dudas al respecto. ¿Cómo se va a supervisar que se esté cumpliendo correctamente con esto? Porque sabemos que la Secretaría de Trabajo a veces está rebasada, que no hay inspectores suficientes. ¿Y cuáles van a ser las sanciones a las empresas? Esta propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo también plantea exigir que los empleadores avisen al aspirante si no fue seleccionado y que le informen de los motivos.
De aprobarse esta propuesta, aún debe pasar a la Cámara de Diputados, donde se discutirá si debes poner foto en... Contarles que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días, últimas horas, respecto a una marcha que estaría dirigida hacia, o su ruta terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado por la vía oficial institucional, mediante un oficio, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones, y ya se acordó un tratamiento institucional a esa petición. Entonces, de esa manera seguirá siendo la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya estamos de nueva cuenta en Factor Radio y con la misma sonrisa que arrancamos lunes, estamos puestos para armar la remambaramba. Usted y yo teníamos una cita y aquí estamos comprometidos a analizar, a reflexionar lo que sucede en Puebla, en México y en el mundo. Ayer el secretario de Salud del Gobierno Federal dice que el señor presidente de la República goza de cabal salud, que está por salir del COVID y que, bueno, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, fue una nota que, híjole, cimbró al sistema político. Esa es la noticia. ¿Usted qué opina? Deme su opinión, atrévase. Arrancamos Factor Radio y me da mucho gusto recibir a mi querido amigo, el maestro Víctor León Rueda, que sabe de política y de cuestiones electorales. Mi querido máster, ¿cómo te va? Muy bien, Polo, buenos días. Ahora, colaboración en martes, porque ayer lunes no nos fue posible estar con tu auditorio. Una disculpa, pero, pues bueno. Sí, pues como bien lo dices, Polo, creo que el tema de carácter nacional, político, ¿por qué no? Hasta mueve cuestiones electorales, porque ya especulaban con los requisitos legales de, ante la ausencia de, o posible ausencia del presidente, pues, que asumiría las riendas el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y después el Senado nombraba un sustituto, y efectivamente, pues, son las reglas jurídicas que hay. Entonces, sí, créeme que sí sacudió la vida pública y política del país. Al día de hoy, en estos momentos que estamos hablando, no hay un video, una foto, un reporte médico serio que hable de con toda precisión o que venga a aclarar. Y ese vacío de información, ese pues casi silencio de todo el gabinete o de un posicionamiento, como te digo, documentado,
pues claro que incrementa más la zozobra, la incertidumbre. Sale Gatell a decir que goza de cabal salud, pero es el mismo Gatell que dijo que iba a haber nada más 7,000 muertos por el COVID y luego pues no fue así, fue abismalmente distinta la cifra. Entonces sí es un tema que sigue. El gobernador de Puebla ha anunciado incluso que el presidente no cancela su visita a nuestro estado al desfile del 5 de mayo. Y pues bueno, yo creo que seguirá así este semi vacío de información hasta que pues haya alguna imagen, algo que venga a dilucidar y a salir de las dudas. Hay quien dice que está sedado. En las primeras horas se dijo que al personal de un hospital militar les retiraron celulares para evitar videos, y en efecto pues no ha habido nada de su ingreso o de sus traslados. Es un total hermetismo que sí es tema nacional y es tema que mueve muchas cosas en lo político, en lo electoral, en muchos sentidos, Polo, no sé si coincidas. Sí, bueno, pues es una figura pública, lo comentábamos ayer con el maestro Carlos Flores Rico, no es un ciudadano, digamos, con todo respeto, como tú o como yo, Víctor, pues es la primera figura de poder en nuestro país, igual que en otros países de la del mundo, perdón. Vamos a hablar de que si lo mismo sucediera con John Biden o con Putin, pues obviamente son temas que generan convulsión, no solamente al interior de un estado, estoy hablando del Estado mexicano, sino pues en el concierto de las naciones. Se mueve todo, Víctor, la economía, la política, las finanzas, todo se pone en tensión. Pues sí, Polo, este es algo de dimensiones mayúsculas, hasta internacionales, como ya bien lo mencionaste. Y pues vamos a esperar. La verdad es que creo que por el, independientemente de que seamos, coincidamos con su política o no, pues por el bien de la vida pública y política del país y por la estabilidad y gobernabilidad, pues deseamos pronta recuperación, porque pues sí, verdaderamente sería caótico en muchos aspectos si el presidente tuviera ya una ausencia total o un tema de alguna parálisis permanente y que quedara, pues, perdón por decirlo, pero de por sí en poco se llevaba las riendas y el control de cosas, sobre todo en tema de seguridad, la delincuencia desbordada. Imagínate ahora con un caos así. La verdad es que me parece que por la estabilidad y gobernabilidad, esperemos que el presidente se recupere pronto. Oye, voy a cambiarte la tonada, querido Víctor. Pues ahora ya está la Guardia Nacional a resguardo de la Suprema Corte de Justicia. Hoy hay grupos ahí, obradoristas, que piden la renuncia. Pues esto es absolutamente imposible, de la ministra presidenta del Poder Judicial de nuestro país, Víctor. Sí, bueno, ya hemos comentado en el programa el ataque de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, del sistema gubernamental contra las instituciones. Es algo que él trae desde hace 20 años, al diablo con las instituciones. El tema de la animadversión, el tema de la polarización, que yo le he dicho el rey de la polarización al presidente en tu programa y en muchos otros espacios, pues es parte de todo esto, ¿no? La corte no la trae con él, el sistema está furioso y pues sí, hay grupos ahí pidiendo la renuncia de una ministra que trae una carrera y una trayectoria al interior del Poder Judicial de la Federación enorme, reconocida por muchos. Es una ministra distinta a algunos otros ministros, ¿no?, que eran nombrados por el Senado a propuesta del presidente sin ninguna carrera judicial. Entonces, yo creo que el Poder Judicial está en una etapa de fortalecimiento, en una etapa de reivindicación, que se ha puesto firme en algunas decisiones, como pues dar palo jurídico al tema de desincorporar la Guardia Nacional del Ejército, no permitirlo, como
como otros asuntos que se han resuelto de carácter nacional que hemos comentado en tu programa, en el que evidentemente el grupo cercano al presidente, el grupo en el poder político, pues claro que está furioso. Entonces, a mí me parece que es parte de toda esta animadversión que ya hemos tantas veces comentado, Polo. Sí, hay un clima de crispación, Víctor, que no ayuda. Yo invocaría ingratamente, si me das permiso de decirlo, lo que sucedió allá en el Parlamento de Estados Unidos, provocado precisamente, bueno, por, perdón, pero esto lo digo yo, guardada toda proporción, por una serie de loquitos ahí que apoyan al señor Trump, a Mr. Orange, y que no entienden que están trastocando la estabilidad de una nación. Ahora, renuncia de la presidenta ministra, pues está en chino, ¿no, Víctor? No, bueno, no, yo creo que son cosas que no van a transitar o a suceder, pero pues vamos a ver qué pasa. Hoy tuvo que recurrir, como pues irónicamente la Suprema Corte tuvo que recurrir a pedir el resguardo de las instalaciones de la Guardia Nacional. Pues pareciera broma, pero bueno, tuvo que ser así, y vamos a ver qué sucede con eso, pero seguramente tanto la sociedad civil como cámaras, como barras de abogados, como van a respaldar al Poder Judicial de la Federación, por lo estoy seguro. Como dices, no abona este tema de polarizar, y a mí me parece que será un evento más de los que presenciemos. Será una crisis tal vez, pero yo creo que la ministra presidenta seguirá en su puesto, y la Corte incluso me parece que va a salir más fortalecida que antes. Ahora, a mí lo que me llama, pues sí me llama mucho la atención, mi querido Víctor, pues es el tema de aceptan y toleran el caso corrupto de una ministra que ha plagiado su título de licenciatura en Derecho, su título sí, de maestría. Sí, bueno, como ya sabes. Y ahí, ahí no dicen absolutamente nada, ¿no? Sí, bueno, como ya sabes, el tribunal de amparo y el juzgado de distrito de amparo y el tribunal colegiado, pues ya resolvieron poder hacer público todo, y ahora ellos se fueron a otro recurso por ahí de queja, y sí, de eso no dicen nada. Ahí está la ministra, que bueno, ya la han, pues ha habido memes ahí con el parche de pirata y todo en redes sociales. De eso sí, efectivamente no se dice nada. Me parece que ese tema es más grave, que va a terminar más pronto que lo demás, y que de un momento a otro, sea por transparencia, sea por resolución judicial federal, o porque alguien filtre el tema de los avances de las investigaciones en la UNAM, va a quedar desnudo ese tema. Lo están protegiendo y estirando la liga, pero ya se va a reventar. Es mi percepción, querido Polo. Oye, y ya para terminar, pues las corcholatas siguen llegando a Puebla. El senador Ricardo Monreal estuvo en esta semana que concluyó, estoy hablando de la semana pasada, aquí en Puebla. Siguen visitando nuestra entidad. Sigue visitando nuestra entidad, vino a hablar de algunos presos, y luego al otro día el señor gobernador Sergio Salomón pues fue contundente. Es una de las declaraciones que he visto, que dijo: vino Ricardo Monreal a hablar de algunos presos, pero no soy quien, no voy a invadir poderes autónomos, y me gustó el posicionamiento del gobernador. Bueno, algo para terminar, Víctor, por favor. No, pues que me haces la semana, Polo, y nos vemos el próximo lunes. Y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Abrazo, Víctor, gracias. Gracias. Es Víctor León Rueda, titular de un importante despacho en Puebla, un despacho de abogados que, si usted requiere de la asesoría profesional buena, efectiva, de abogados, yo le recomiendo que busque a Víctor León Rueda. FJ León Castillo es la publicidad de este importante despacho. Gracias a Javier Ríos Sierra, gracias a Susana González,
saluda al maestro Víctor León. Gracias a todos los atrevidos que ya se incorporan a Factor Radio. Voy al primero, regreso. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. En las notas de la localidad, dice el gobernador Sergio Céspedes, refrendará la Feria de Puebla el orgullo de ser poblano. Y por otro lado, exhorta a la población a no hacer justicia por propia mano. Es un tema delicado, un tema muy importante. Asimismo, anuncia que se reunirá con Ignacio Mier y con Claudia Rivera Vivanco. Vuelve a Puebla capital el Festival de la Semita en su quinta edición. Hay que ir, ¿no? Va a ser en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Cordial invitación. Ayer Factor Radio estuvo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, allá en el campus universitario. Y bueno, esta universidad, la más importante de Puebla, presenta ya el nuevo título profesional electrónico en XML y PDF. Sin duda alguna, un avance para la propia universidad.
será una semana de intenso trabajo en San Lázaro, dice el señor Mier Velasco. Por otro lado, el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, ayer señaló que generar oportunidades de negocios es cumplir con el pueblo. Eventazo ayer del senador Armenta, con todo el sector productivo estuvo ahí. Tuve la oportunidad de saludar a Héctor Alberto Sánchez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y a muchos, muchos amigos empresarios en este evento, en donde estuvo el embajador de Italia, invitado por Armenta Mier. La visita de Andrés Manuel López Obrador el 5 de mayo se mantiene sin cambios, dice el gobernador. Puebla, con 101 nuevos contagios durante el pasado fin de semana. Esas son las notas de la localidad. Por otro lado, bueno, pues garantizado el transporte público para la Feria de Puebla 2023. Niega el gobernador haber revisado expedientes penales con Ricardo Monreal en su visita. Por cierto, tuve la oportunidad de rapidito entrevistar ahí al presidente de la Junta de Gobierno, el senador Ricardo Monreal. En las notas del país, Andrés Manuel López Obrador no se desmayó ni hubo traslado de emergencia, dice Adán Augusto. Persigue Estados Unidos a más de 20 del cártel de Sinaloa. Fuerte este asunto, complicado. 4T rescata a mexicanos de Sudán, dice el canciller Marcelo Ebrard. Andrés Manuel López Obrador ignoró el TP-01, pero es viajero frecuente de las Fuerzas Armadas. Que cada quien elija una encuestadora, propone Marcelo Ebrard. La ley minera 2023 cuidará las inversiones, dice la Cámara de Diputados. Habrá que ver, habrá que ver. Los empresarios de la industria minera no están muy contentos, que digamos. Marco Cortés envía mensaje a Andrés Manuel López Obrador. El delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua a proceso por muerte de 40 migrantes. Y la pregunta obligada es, ¿y los demás, apá? ¿Para dónde, no? O sea, pues anda todavía ahí el director nacional de este organismo subiendo y bajando. En las notas del mundo, terremoto lamentable de magnitud 7.3 sacude el norte de Nueva Zelanda. Disney alista nuevo de 7,000 empleados este año. Estados Unidos utilizará inteligencia artificial en lucha contra el fentanilo. También este mismo país, la Unión Americana, completa evacuación de su personal diplomático en Sudán. En las policíacas, le comento, en las policíacas, bueno, pues en las policíacas, en prisión preventiva, presunto implicado en un robo. Joven muere por bala perdida al regresar a ver a su madre, ¿no? Bueno, aseguran a 27 inmigrantes en Puebla. En las notas internacionales, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Bueno, ya le mencioné el terremoto. Y en los deportes, ¿qué tenemos en los deportes? Chicharito admite error por el que ya no juega con el tricolor. Por pelea entre aficionados de Xolos y León, debuta el fan ID obligatorio. Bueno, este tema no entiende, ¿verdad?, la Federación Mexicana de Fútbol. No entienden. Hasta que no haya verdaderamente una desgracia fatal, lo van a entender. Aaron Rodgers jugará con Nueva York Jets tras 18 años con Packers. Estos son los encabezados.
sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenía lo que buscaba. Pero encontré el Yuk. Ellos sí que me entienden. Gracias, regreso a Factor Radio. Y bueno, no sé si voy a la Ciudad de México o anda aquí en Puebla la senadora de la República por Puebla, Nancy de la Sierra. ¿Dónde andas, mi querida senadora? Hola, Polo, muy buenos días a ti, a todo tu público. Estoy en la Ciudad de México, hoy tenemos sesión. Como sabes, esta será una semana complicada en el Senado de la República, porque no solamente tenemos 76 nombramientos pendientes, sino de esos 76 nombramientos, el único organismo que no funciona por la falta del trabajo que el Senado de la República debiera hacer es el INAI. Seguiremos insistiendo que el INAI es prioridad, aunque Morena y sus aliados dicen que no, que hay que sacar los 76 nombramientos, pues a mí me encantaría, pero pues el trabajo no se hace en dos días, cuando lo tendríamos que haber hecho en dos años. Y están buscando cómo culpar al bloque de contención de no lograr los acuerdos para poder sacar adelante los 76 nombramientos pendientes, entre ellos, tú sabes, los magistrados electorales estatales de 17 estados de la República, los regionales, algunos nombramientos que tenemos en educación, en la Fiscalía General de la República, en Derechos Humanos, en la Comisión, en fin. Son nombramientos sí importantes, pero no indispensables como el INAI. El INAI tiene más de 23 días, no puede sesionar por falta de quórum. Y no sesiona por falta de quórum porque los senadores no hemos hecho el trabajo de manera adecuada. Lo intentamos hacer una vez y, como sabes, el presidente de la República vetó los nombramientos. Una de las nombradas se amparó y está su resolución siendo analizada. Pero dos de los nombramientos podrían transitar si hubiera voluntad y coordinación interna en el grupo mayoritario. Es ahí donde está el atorón, es ahí donde está el problema y es ahí donde vamos al Senado de la República, por supuesto, a aportar nuestros argumentos por qué es tan importante el INAI, por qué debemos poner renglón subrayado a la transparencia en este país, por qué es un órgano autónomo, por qué es nuestro derecho y porque los ciudadanos se sentían por lo menos respaldados y arropados con un instituto que pudiera responder a sus inquietudes, curiosidad, investigaciones periodísticas, como fuera. Pero hace más de 23 días que el INAI no puede sesionar y eso implica muchísimo retraso en el trabajo. Oye, Nancy, hay quien dice, digo, ya que te metiste al tema del INAI, que sin duda alguna es fundamental desde la perspectiva ciudadana, pero hay quien dice, analistas políticos nacionales, que esto es un tema de contubernio, que prácticamente todos los partidos están de acuerdo en que esto no camine, porque no les gusta rendir cuentas. ¿Cuál es tu opinión? No le gusta rendir cuentas al gobierno actual. Como tú sabes, todas las obras emblemáticas de este sexenio son ya secreto de Estado, entonces ya no vamos a saber cuánto va a costar el Tren Maya, no vamos a saber cuánto va a costar el aeropuerto, no vamos a saber cuánto van a costar esas obras que no solamente es con recursos de los mexicanos y tendríamos derecho a transparentar o la obligación del gobierno a transparentar. Sin embargo, al hacerlo un asunto de seguridad nacional, ya no se debe transparentar de manera obligada. Para mí el INAI no solamente es la lucha de años y décadas en donde miles de mexicanas y mexicanos lucharon por la transparencia
Y no pueden decir que es inoperante, que no sirve para nada, que gasta demasiados recursos. A ver, lo que ha demostrado el INAI es que cualquier solicitud de cualquier ciudadano, de cualquier persona que tenga que ver con recursos públicos, tiene la obligación de enviarse a la dependencia solicitada y la dependencia tiene la obligación de responder. Y es un asunto de ley, no es una ocurrencia de nadie. Tenemos que cumplir la ley. Es como lo de la Sedena, pues no les gustó la resolución de la Corte en donde la Sedena tendrá que regresar a la seguridad pública. Pues qué pena. A nosotros sí nos gusta que se respete la ley en este país. ¿Quieren hacer una reforma constitucional? Pues propongan algo viable para que entonces los que tenemos la responsabilidad de cambiar las leyes en este país, escuchando a las y los ciudadanos, podamos transformar. Oye, Nancy, yo escucho al senador Ricardo Monreal que está pues echado para adelante en este tema, está comprometido, dice que él va a hablar con sus compañeros senadores de Morena para que esto ya se resuelva. O sea, ¿hay resistencia a este tema por parte de tus compañeros senadores que militan en Morena? Pues no se ponen de acuerdo y los liderazgos cada vez son menos o son más, podría decir yo. Y el problema es que cuando ya empiezan a fragmentarse dentro de un grupo político por los intereses futuros de las corcholatas, pues entonces ya no hay liderazgo y ya no hay coincidencias. Nosotros, desde el bloque de contención, 52 senadoras y senadores, le hemos puesto en la mesa a los tres mejores calificados, hombres y mujeres, para que ellos decidan quién quiere que forme parte del INAI. Con que nombremos uno, regresamos a la cooperatividad y ya luego nos ponemos de acuerdo si quieren para los otros dos, en lo que allá adentro, en Morena, los grupos radicales luchan contra los liderazgos de dos o tres grupos que internamente ya están estirando las ligas con sus corcholatas. Cuando uno trabaja para ser senador, hay que concentrarse en hacer el trabajo que te corresponde. Hoy estamos en desacato. Ya un juez nos dijo al Senado de la República, qué vergüenza, mi Polo, pero ya nos dijo, nombren. Ya no es que quieran o se pongan de acuerdo, ya se les pasó el tiempo, tienen que nombrar y si no vendrán amonestaciones y si no vendrán multas económicas que el Senado va a tener que pagar por no querer dialogar internamente en Morena. Ya no se hablan en la mayoría del grupo mayoritario, ya hay grupos radicalizados, ya hay grupos encontrados entre ellos. Entonces, lo que les decimos es, no nos quieran echar la culpa, porque su gran pretexto es que no vamos a nombrar a los del INAI hasta que se nos dé la gana, como dice Macedonio. Imagínate qué horror. Sí, no claro. Que iban a ser diferente, no que iban a hacer las cosas de diferente manera, lo siguen haciendo igual o peor. Y ahora de manera descarada. Vamos a hacerlo cuando nosotros queramos, porque hoy somos mayoría. Eso. Ese es el nivel de altura que necesita nuestro país, ese es el nivel de debate, esa es la respuesta que le damos a los órganos democráticos y autónomos por parte del bloque de contención, y podría hablar por el PAN, por el MC, por el PRI, por el plural. Todos queremos los nombramientos y están los nombres en la mesa. Y están los nombres en la mesa sin cuotas ni cuates. Están los mejores calificados para que escojan, señores de Morena y sus aliados. Si no pasan los de INAI, creo muy difícil que se pueda llegar a algún acuerdo y creo muy difícil que se pueda transitar las próximas horas en algún acuerdo en el Senado de la República. Ojalá y haya la voluntad de Morena al interior y estén preocupados por el trabajo que les toca hacer y no por el que creen que van a hacer a futuro. Bueno, en el caso del señor Salgado Macedonio, Nancy, pues es fiel a su estilo y parece que les cae muy bien allá en su natal estado de Guerrero, así atropellado, majadero, prepotente, siempre ha sido igual. Y esto lo digo yo, no lo dice la senadora Nancy de la Sierra. Ahora, la pregunta que surge, por supuesto, inevitable, lo que se argumenta es que hay otros pendientes y que saquen todo. ¿Es muy complicado, Nancy? Es muy complicado porque tenemos 2 años aproximadamente en que no han sesionado comisiones para sacar nombramientos. Los nombramientos, por ejemplo, de magistrados electorales, estatales y regionales, ya están elegibles. Ya las comisiones hicieron su chamba.
pero no se ponen de acuerdo al interior de Morena a quién quieren poner, porque los candidatos ahí están y los candidatos al final pues tienen cercanía con diferentes grupos, con diferentes actores políticos estatales, entonces son 17 estados, esos ya están. Nada más es voluntad de quererlo sacar. Pero ¿por qué sacaríamos los magistrados electorales si todos los tribunales de los magistrados en sus estados siguen siendo operantes con el número de integrantes que tienen? Esa es la gran diferencia, no es una necedad lo del INAI. Saquemos a los magistrados, pero también saquemos al INAI. Quieren nombrar a los consejos consultivos ciudadanos, que además no son honorarios, no cobran honorarios en donde van a trabajar los nombramientos de la SEP, en donde van a trabajar los de derechos humanos en el consejo. Pues nombrémoslos, pero no hemos hecho la chamba porque la mayoría de las comisiones que tienen responsabilidad de nombramientos las preside Morena. Entonces el pretexto es, la oposición no quiere nombrar más que al INAI. No, señor, no. Asuma su responsabilidad, nombremos magistrados, nombremos INAI y adelantemos lo más que se pueda para hacer otros nombramientos. Pero nombremos al INAI porque es indispensable para que pueda seguir funcionando la dependencia. No hay ninguna otra que esté en la misma condición. Ese es nuestro gran argumento y además es un argumento válido, porque lo que tenemos que hacer los senadores es trabajar. Y esa es parte de nuestro trabajo. Nuestra responsabilidad es hacer estos nombramientos, pues hagámoslo. Pero entonces, que avancen, porque mañana, por ejemplo, Polo, y te lo digo y te lo anticipo, tengo citada a 3 comisiones de puntos constitucionales para fast track pasar más de 10, 12 iniciativas constitucionales que necesitan las 2/3 partes. Y entonces, ¿qué van a decir? La oposición no quiso, pues no queremos ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa porque ya la Corte dijo que esa no es la solución, que debiéramos disminuirlo. Y ellos lo quieren ampliar, quieren correr a cualquier extranjero del país sin una previa audiencia. O sea, unas cosas, mi Polo, de verdad que yo digo, ¿por qué todo hay que dejarlo al 5 para las 3? ¿Y por qué siempre culpar a la oposición de no avanzar en el Senado? Y eso lo vamos a tener que decir y eso lo vamos a dejar muy claro y vamos a tener que seguir trabajando. Espero que los coordinadores tengan la voluntad existe. Yo he escuchado a Monreal, como tú bien lo dices, yo haré lo posible, pero si no puedes hacer lo posible porque en tu grupo ya nadie sigue tu liderazgo, ya nadie le gusta lo que tú dices, pues entonces haz un liderazgo de unos 15 que con la oposición y unos 15 podríamos concretar los nombramientos del INAI, pero nadie se atreve hacer el trabajo que le corresponde. Tú estuviste con el senador Monreal recientemente aquí en Puebla en una rueda de prensa. ¿Ya platicaste con él de este tema, Nancy? Por supuesto, yo acompañé al senador Monreal como senadora de la República. Nosotros tenemos un tema en común que es la persecución política y el derecho de cualquier ciudadana o ciudadano al debido proceso. Y a mí Monreal me invitó precisamente a dar una conferencia en relación a lo que está sucediendo en estados como Puebla, en donde estamos no solamente teniendo cercanía, y él de manera muy pública y puntual, ayudando no a personajes reconocidos, sino a cualquier persona que esté presa y que haya sufrido de persecución política para que pueda llevar el debido proceso. Y eso es el trabajo que Monreal hace, no solamente fue a Puebla el fin de semana, lo ha hecho en Veracruz con Del Río, que tú lo sabes, estuvo preso en Veracruz por una persecución política, hace en Zacatecas y lo hace en Coahuila, y va por todo el país, y a mí me invita a esta reunión, y por supuesto que yo acompaño cualquier iniciativa que el senador Monreal tenga en favor de las y los ciudadanos que han sufrido persecución política. Pero de ahí a que nos quieran echar la culpa a los de la oposición o del bloque de contención, para que no se oiga tan feo, porque no queremos nombrar a 76, no vamos a nombrar a 3 del INAI, no, perdón. No es culpa de la oposición que no se nombren esos 76. Cuando se nos cita a comisiones, nosotros siempre estamos puntuales. Y ellos saben que en comisiones tienen mayoría. En todas las comisiones del Senado de la República tiene mayoría Morena y sus aliados. El problema es que si no te citan a trabajar,
Durante un año y medio no me han citado a la Comisión de Puntos Constitucionales de la cual soy miembro. Y justo mañana me citan a dos sesiones. Y a dos sesiones para sacar fast track, leyes muy importantes para los mexicanos. Entonces, así no es. Así no se puede trabajar y no vamos a ser comparsa de la inoperatividad del Senado. Vamos a seguir denunciando que no hay acuerdo dentro del bloque mayoritario y mientras no hay acuerdo, pues no hay trabajo. Bueno, pues ya para terminar, las notas que corrieron en columnas políticas es que te destapas, levantas la mano para contender por la gubernatura. Cuéntame de ese tema, Nancy. Pues mira, la verdad es que a pregunta concreta, respuesta también muy concreta, por supuesto que para mí sería un privilegio poder gobernar mi estado. Creo que para quien esté en política, el poder tener esta posibilidad es un sueño que hay que trabajar, que hay que caminar Puebla, que hay que estar cerca de los ciudadanos y que por supuesto hay que esperar los tiempos, Polo. Si yo he sido algo en mi historia y en mi carrera política es congruente y respetuosa de la ley. Yo no escribí ningún libro para anunciarme por todo Puebla porque soy un gran escritor. Yo no tengo amigos que me pintan bardas porque me quieren mucho. Yo no voy a hacer las cosas como todos. Voy a hacer las cosas diferentes, porque si seguimos haciendo las cosas como siempre, los resultados van a ser los mismos. Entonces, en su momento, cuando yo pueda conocer las reglas para poder participar, por supuesto que estaré participando, porque no solamente es un deseo, es un compromiso que he hecho con los ciudadanos y además porque creo que estoy lista y preparada para hacerlo. Y oye, para Nancy, hacerlo pero, bien. Perdón, pero las reglas de dónde, porque hasta donde sé, tú ya estás caminando como senadora independiente. Yo camino como senadora independiente desde hace año y medio, pero tú sabes que la única forma de acceder al poder es a través de los partidos políticos. Por eso he tenido acercamientos con todos los partidos del bloque de contención, en donde no solamente hemos platicado de cómo poder ayudar a recuperar Puebla con el PRI-PAN-PRD. Claro que mi aspiración está en la mesa, pero también mi deseo de apoyar y abonar. Si es desde ahí, qué bien, y si es desde otra trinchera, aquí estoy lista para poder seguir caminando Puebla y seguir defendiendo los intereses de los poblanos. ¿Movimiento Ciudadano? He platicado también con Movimiento. Yo he sido muy clara, Movimiento Ciudadano quiere participar solo, lo que a mí me parece un desacierto. Entonces seguiremos platicando con Movimiento Ciudadano porque lo que queremos es que se venga de este lado, que forme parte de la coalición y que entienda que este país nos necesita a todas y a todos los que queremos un país de leyes, un país de libertades, un país de instituciones y un estado como Puebla que necesita mucho trabajo en materia de inversión y en materia de seguridad. Y creo que ahí vamos, va caminando mejor la cosa. Yo veo a un gobernador mucho más entusiasta, pero también mucho más positivo en poder generar a Puebla como esta ciudad de progreso que es, porque en Puebla tenemos grandes mujeres y hombres que pueden trabajar en muchas áreas y que en los últimos años desafortunadamente se había visto un poco el retroceso de lo que venía haciendo Puebla en los últimos años. Entonces, bueno, hablaremos de eso, por supuesto. Yo estaré hablando con los líderes, con los compañeros de otros partidos políticos, escuchando también sus propuestas y receptiva, humilde, pero muy trabajadora. Nancy, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Igualmente, mi Polo, un fuerte abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Es la senadora Nancy de la Sierra, senadora por Puebla, que dice sí. Sí, estoy platicando con diferentes opciones políticas y vamos caminando. Voy a corte, no le cambie, regreso.
licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Gracias, regreso a Factor Radio. Enrique Rodríguez Ronquillo me dice: saludos cordiales, maestro Polo de Lara. Le mando un abrazo a Nancy de la Sierra desde Zaragoza, Puebla. A todos mis amigos de la Sierra Norte, abrazo con cariño. Claudia Torres Rivero dice: apoyo total a Nacho Mier. Órale. Se nota que apoya a Sarmenta, que no tiene nada que ofrecer, solo es moderador en el Senado. El presidente no lo conoce. No, bueno, a ver, por favor, creo que tenemos que hacer base en un tema de reflexión más a fondo, ¿no? O sea, estamos hablando del presidente del Senado de la República. ¿No lo conoce? No, bueno, o sea, el senador Armenta camina con el presidente de la República a todo el país. Recientemente estuvo en el puerto de Veracruz. Y por cierto, hay quienes no van, pero bueno, ahí la dejamos. Vázquez Pantera me dice: ya estamos en el excelente programa de Factor Radio, saludos a todos, que Dios los bendiga. Igualmente, Vázquez Pantera. Mi querido José Luis Palma Gómez dice: maestro Polo, saludos por la grandeza de Puebla. Voy hasta Nueva York, que mucho hay que decir, ya que Joe Biden dice que va por la reelección. Mi querido Jaime Obregón, te saludo. Gracias, Micropolo. Un gran abrazo desde la Gran Manzana a todos nuestros amigos de Factor Radio, que cada día crece más y más y más y más. Y pues sí, efectivamente, amanecimos hoy con la noticia de que Joe Biden anuncia su candidatura por los demócratas para el 2024 a repetir en la presidencia. Es el presidente con mayor edad en la historia de los Estados Unidos. Vamos a ver, como dicen los escépticos, vamos a ver si el tiempo le alcanza. Y bueno, eso es por el lado de los demócratas. Por el lado de los republicanos, hay organizaciones que no les siguen la corriente a DeSantis. Y ahorita te voy a explicar por qué. En el tema migratorio, ¿no? Y otro tema que ha causado polémica aquí en los Estados Unidos es la salida de diversos entrevistadores de diversos programas de televisión muy, muy, muy afamados aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, 5 años de cárcel si transportas a una persona indocumentada, y a esos 5 súmale 10 años si la persona además es un menor de edad. Y si usted es dueño de un negocio con empleados sin papeles, tendrá que pagar una multa de hasta 15,000 o incluso podrían revocarle la licencia a la cual le permite funcionar. Esas son algunas de las 3 medidas que propone la legislatura de Florida con su ley de inmigración. Una propuesta que ha sido impulsada por el gobernador Ron Gavin probablemente sea aprobada en las próximas semanas por una Cámara de Representantes con mayoría republicana. Eso es seguridad o aspiraciones. A pesar de justificar su propuesta con un asunto de seguridad nacional, el anuncio de DeSantis de una legislación que convertiría en criminales a las personas, ciudadanos o residentes que mantienen algún tipo de relación con un inmigrante indocumentado. El giro es visto por algunas organizaciones más como una movida política de un gobernador que quiere ser presidente. Y dicen, esto es otro teatro político de su parte, afirma la directora de Florida Immigration Coalition, Paula Muñoz,
para referirse a la propuesta del gobernador DeSantis. Esta coalición, con sede en el sur del estado de Florida, reúne a más de 25 organizaciones que ayudan a integrar a los inmigrantes que llegan a Florida a las actividades del estado, para así sentirlos, hacerlos sentir como en casa. Con esta legislación, los ciudadanos o residentes estadounidenses que alberguen, transporten o tengan contacto con alguna persona indocumentada estarán forzados a denunciarlos a las autoridades. Está obligando a que los ciudadanos o residentes de Florida hagan un trabajo de ICE, de Immigration and Customs Enforcement, sentencia Muñoz. Y bueno, aquí me recuerda a los años 30, cuando el totalitarismo de Alemania, el nazismo alemán, decía: denuncia a los judíos, denuncia a los gitanos, denuncia a todas aquellas razas que no son arias. Y bueno, también los empresarios. Una de las tantas medidas que contempla la ley es la de pedir a todos los empleadores que utilicen el A-Verify, un sistema que verifica la empleabilidad de las personas. Si un empresario viola 2 veces esta verificación, su licencia para operar será revocada. Y bueno, los empresarios dicen: oye, es que esto me va a costar trabajo porque no hay suficientes personas que puedan hacer los trabajos que los indocumentados hacen, sobre todo en el área de servicios, en el área de restaurantes, en el área de reparación de vehículos, donde necesitas una mano de obra muy especializada, que el americano común, que el ciudadano común, son trabajos que ya no quieren llegar a hacer. ¿Por qué? Porque son trabajos, en términos generales, mal pagados en el sentido que pagan salarios mínimos, ¿eh? Y bueno, todos se van a ver afectados con esta propuesta de ley que se califica como antihumana y draconiana, ¿no? Entonces, ya sabrá, los grupos anti-inmigrantes felices de la vida, y los grupos pro-migrantes pues están dispuestos a organizarse para que esto no pueda hacerse. Imagínate que tú, en un acto de buena fe, llevas a tu vecino, al hijo de tu vecino, al colegio, y resulta que el niño es indocumentado, te van a meter 15 años a la cárcel. Nada más, imagínate, mi querido Polo, ¿no? Y bueno, lo que te decía yo, lunes de despido en los medios, la compañía Fox News anunció a través de un comunicado que el presentador Tucker Carlson y el canal de noticias habían decidido separarse días después de la demanda por difamación, que tras un acuerdo dejó 787.58 millones en las arcas de Dominion Voting System. En uno de los mensajes encontrados como parte de las pruebas, Carlson dijo que odiaba a Trump apasionadamente y calificó las afirmaciones de fraude electoral del expresidente como locas, ¿sabes? Ya le costó la chamba. Otro que dejó su cargo era el presentador de CNN, Don Lemon. Don siempre será parte de la familia de CNN y le agradecemos sus contribuciones durante los últimos 17 años, explicó el director ejecutivo. La polémica en este caso vino luego de unos comentarios sexistas realizados por Lemon en febrero, con los que aseguró que la candidata republicana a la presidencia, Nikki Haley, no estaba en la flor de su vida, que según él estaba ya entre los 20, 30 y 40 años en una mujer. Y bueno, ya sabes cómo se las gastan, ¿no? La Casa Blanca anunció que Susan Rice, la principal asesora de Joe Biden en materia de política interna, dejará el cargo a partir de mayo como directora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca. Y bueno, cambiando de tema, nos vamos al fentanilo. El gobernador de California, Gavin Newsom, le solicitó a la California Highway Patrol y a la Guardia Nacional de California que ayuden a las autoridades de San Francisco a combatir la crisis de fentanilo en la ciudad. Las dos agencias colaborarán con el Departamento de Policía Local y la Oficina del Fiscal de Distrito. El comunicado de prensa de Newsom afirma que la asociación no tratará de criminalizar a quienes luchan contra el consumo de sustancias y en su lugar se centrará en responsabilizar
responsabilizar a los proveedores y traficantes de drogas. Se suma a la propuesta de la Fiscalía de Nueva York. Y bueno, al mismo tiempo en Florida, regresamos a Florida, ahora vamos a tener a Florida de moda un par de semanas. Hay un proyecto de ley que modificaría la autoridad de los gobiernos locales sobre la ordenanza de salario digno. De suceder esto, alrededor de 30.000 empleados en el condado de Miami-Dade, que es donde está la ciudad de Miami, podrán verse afectados y perder un promedio de $7 por cada hora de trabajo. Imagínate nada más, o sea, apretando por todas partes el Congreso y el gobernador de Santi. Viene otra nueva demanda contra tu amigo Donald Trump, que está hasta el cuello. Inicia en Nueva York juicio que determinará si el expresidente violó a una escritora. Te iré teniendo más información al respecto, ¿no? Y el FBI entrevista a usuarios de sala de Discord, donde se filtraron documentos secretos del Pentágono. Entonces, pues, cosas interesantes. Y una nota de último momento es que demócratas se acoplan a Biden para 2024, quieren participar con él. Y otro tema, mi querido Polo, que tiene que ver con México. Ayer me buscó una persona aquí en Nueva York y me dice: Jaime, hay un caso en Cholula, San Martín Texmelucan, donde involucran a una ex diputada del Partido Acción Nacional con un juez, con el secretario particular del secretario general de la CPM en Puebla, que tienen encarcelado a una persona acusada de despojo, y el juez en el procedimiento de determinar si el proceso lo hace en la cárcel o lo hace en libre, determinó darle a la demandante la custodia de los bienes de la persona imputada, ¿no? Voy a rascarle un poquito más al asunto, te lo mando hoy, entre hoy y mañana, ya bien documentado, para que puedas hacerle el seguimiento respectivo. Es una gente que nos escucha aquí en Nueva York, mi querido Polo. Pues ya estás, mi querido Jaime, no sabes cuánto te valoro, como siempre, y sabes que receptivos a tu información y a tus comentarios. Abrazo, Jaime. Gracias, mi querido Polo, saludos a todos. Gran abrazo. Gracias. Es Jaime Obregón de la Cruz, ya se armó aquí. Ya se armó la polémica. Eso es lo que queremos, que seamos atrevidos, dice Rob Calaj. Apoyo total a Nacho, el transas mier, no gracias. Bueno, ahí está el tema. Voy a corte, regreso. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
De Puebla para el mundo, ya nos saludaron de Zaragoza, allá en la entrada a la Sierra de Puebla, y ahora voy directamente al corazón de la Sierra, hasta Zacapuazla, con mi querido amigo José Luis Candanedo, periodista él y conocedor de lo que sucede por allá. Mi querido José Luis, un abrazo. Por de nada, ¿cómo estamos? Amigos de Factor Radio, pues los saludamos desde acá, desde la Sierra Nororiental, del estado de Puebla, Zacapuaxtla, la ciudad del 25 de abril. Y cuando decimos 25 de abril, es porque este día, Zacapuaxtla celebra el 160 aniversario de que fue subida de villa hacia ciudad. Hace 160 años se dio este gran fenómeno aquí en la Sierra Nororiental, y desde entonces Zacapuaxtla es la ciudad del 25 de abril, donde como todos los años, el día de ayer 24, en punto de las 11 de la noche, se reunió la gente enfrente de lo que es el Zócalo Lateranense para iniciar una callejoneada. ¿Cómo esto? Bueno, pues desfilan las autoridades, las reinas, la ciudadanía, hay mariachis, hay música, hay alegría, hay caballos, hay achones, o sea, luz para todos. Y entonces en las dos principales calles de acá de Zacapuaxtla se da este fenómeno año con año, donde todo es alegría, música, y bueno, pues también ahí llegan todas las grandes personalidades y los funcionarios públicos. Hoy, que es 25 de abril, tradicionalmente, y de acuerdo al cabildo que se hizo ya hace muchos años, hoy se inicia la feria aquí en Zacapuaxtla, por ser la ciudad del 25 de abril, por lo tanto hoy ya se inició. Pero de todos modos ahora iniciamos hasta el 5 de mayo y creo que se va a extender un poco, pero de todos modos ya estamos enfiestados, ya tenemos todo, ya vamos a ver los eventos, espectáculos y obviamente también todo lo que nos van a presentar a través de lo que es el ayuntamiento y las organizaciones que también participan en todo esto. Entonces ahora estamos de plácemes, estamos de fiesta aquí en la ciudad del 25 de abril, Zacapuaxtla, enclavado en la Sierra Nororiental. Somos boca de sierra y aquí entramos hacia la Sierra Nororiental, o también tenemos contacto con la Sierra Norte. Pasando a otro tema no tan bueno como el que acabamos de mencionar, en Soquiapan sucedió algo especial, donde ahora las autoridades tanto educativas como de gobierno se están queriendo hacer a un lado y están queriendo no reconocer un error que cometieron, porque a principios de marzo, y hasta apenas ahora empieza a salir todo con videos y con fotos, que la directora del bachillerato de ahí precisamente, de Soquiapan, pues inició una campaña de revisión de mochilas. Esto no tendría nada de malo, porque pues se supone que debió de haber sido consensado con los padres de familia, pero no fue así. Bueno, de todos modos, fueron iniciaron en conjunto con la presidenta municipal, que por cierto es hermana de la directora de este bachillerato allá enclavado en Soquiapan. Bueno, y la presidenta municipal llegó con 15 policías para hacer la revisión, nada más ni nada menos que de las mochilas. La intimidación que sintieron los jóvenes fue muy grande, pero más grande fue cuando les pidieron que se quitaran los zapatos calcetines, pero más todavía cuando les dijeron que se quitaran suéteres y a los hombres las camisas y a las mujeres las blusas. Entonces este es un acto que va en contra de los derechos de los jóvenes, de los niños, porque pues todavía, aún siendo el bachillerato, todavía andan en la juventud, y por lo tanto hay una denuncia en contra de todo esto, pero la directora de la escuela pidió apoyo
directo a la Secretaría de Educación Pública para que, pues ella le contó su forma de cómo lo hizo, pero nada, quedó plasmado en videos, quedó plasmado en fotos, y entonces ahora también la presidenta municipal, al haber intervenido y metido policías a una institución educativa, hay responsabilidad, y estamos en espera de que en esta misma semana pueda ser que ya haya algunas renuncias o que tengan que separar de cargo. Tengo entendido, lo comento ahora también, estará el gobernador del estado aquí en Zacapoaxtla, en punto de las 2:30 de la tarde se dará inicio a la rehabilitación de la carretera que va de Acuaco, Zaragoza, que pasa por Zacapoaxtla, y llega a Quimita, que es Coetzalan, ya está, va a estar el gobernador, y entonces estamos de plácemes, pero también los padres de familia tenemos entendido que van a estar acá, en el Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, donde se va a dar este banderazo. Bueno, pues también van a estar para solicitarle el apoyo al gobernador por este problema que se tuvo ahí en Soquiapa. Entonces, pues algún problema similar está pasando también en Atempan, donde la gente de Cala Norte está inconforme por la actitud que ha tomado el comandante de la policía municipal, y que bueno, pues también ya hay una denuncia porque hubo un detenido y posteriormente murió este detenido en los separos, pero ahora dicen que no, que fue una enfermedad normal y que de eso murió, pero también hay una denuncia y está separado el comandante. Entonces, graves problemas estamos viviendo aquí en la Sierra Nororiental, Pueblo de Lara, que pues nos viene a lo mejor a entorpecer un poco la alegría de celebrar los 160 años y aniversario de la ciudad del 25 de abril, pero como todos estamos felices y contentos, con mucho calor, prácticamente ahorita estamos a 24 grados centígrados a la intemperie, donde no va a llover, no va a haber nada, y entonces vamos a seguir celebrando este aniversario, Polo de la, amigos de Factor Radio. ¿Cómo es, Polo? Bueno, pues lo del calorcito debe estar rico. Aquí en Puebla también se siente ya de manera tremenda, pero pues felicidades a Zacapoaxtla, que la pasen muy bien. La verdad es que es una región bellísima, extraordinaria. Tú eres un privilegiado, Candanedo. Claro. A ver cuándo se vienen por acá, un Yolispa, ya sabes, también riquísimo, la bebida de dioses, hombre. Vamos a platicar, a ver si podemos hacer alguna transmisión desde allá, y con gusto te caemos. Te mando un abrazo, José Luis. Un abrazote para todos, que Dios me los bendiga. Gracias. Es ahí está el director de Noticeta, allá en Zacapoaxtla, que nos da cuenta, pues sí, de las notas buenas y malas también, de lo que sucede en esa extraordinaria zona de la Sierra Nororiental de Puebla. Abrazo a todos por allá. Voy a corte, regreso.
licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Gracias, regreso y vamos a escuchar el comentario, análisis, reflexión o lo que se le ocurra a mi querido Héctor Orduña. Abogado, ¿cómo te va? Buen día. Mi estimado Polo, un gusto saludarte a ti y a los amigos de Factor Radio en esta prácticamente ya casi mitad de semana, pero también ya la última semana de este mes de abril, que sin duda ha sido un mes interesante para el país, para los mexicanos, y bueno, pues agradecerte como siempre el espacio, mi querido Polo. Oye, no, pues una semana que, bueno, ha tenido de todo como tutti frutti, hasta el COVID del señor presidente de la República, pero haciendo un análisis, Héctor, no, bueno, o sea, la Guardia Nacional siempre no pasa al ejército, Estados Unidos interviene en el tema de los chapitos, ¿no? Bueno, ha tenido de todo. Así es, ha sido un mes muy activo en donde los temas que tú estás refiriendo, entre otros, pues son temas relevantes. Hay que recordar también el tema del INE, que es un tema que se generó mucha polémica y que, bueno, a fin de cuentas se vencieron los términos de los consejeros. Y bueno, el tema de cómo fue manejado, pues también tiene ahí ciertas circunstancias, esa insaculación, pero bueno, este mes se dio ese tema que es importante para la vida democrática del país, pero también esperemos que no con este tema del INE se empiece lo que en algún momento comentamos aquí en Factor Radio y con la comunidad tan importante que te sigue, Polo, en el sentido de que, bueno, esperamos que no se dé o se inicie el desmantelamiento de este órgano electoral tan importante para los mexicanos. Pero bueno, por otro lado, Polo, mencionabas también el tema de la salud del presidente, que sin duda no es un tema menor para los mexicanos, y no por tema de afectos o sentimientos, sino más bien es un tema de gobernabilidad, de gobernanza, dijeran hoy los intelectuales, en el tema de que, bueno, los poblanos tenemos muy mala experiencia en términos de las ausencias del Ejecutivo. Solamente basta recordar, Polo, que en 6 años hemos tenido 8 gobernadores, con lo que esto implica para Puebla y para los poblanos. Y sin duda estar atentos al tema de la salud, que fue planteado como un tema de COVID con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una característica, Polo, que ha generado, y creo que tú ya has dado cuenta y has comentado en ese sentido, de que a diferencia de cuando se anunció que tenía COVID en enero del 2022, en donde él incluso grabó un video, estuvo haciendo algunos mensajes vía Twitter, en esta ocasión pues ha generado más incertidumbre que certeza, a pesar de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, bueno, pues se desvive en decir que está bien, que no pasa nada, pero lo cierto es que los mexicanos no hemos visto al presidente desde que salió la nota de su estado de salud, y bueno, pues obviamente eso ha generado mucha especulación. Creo que independientemente de las filias o las fobias, pues creo que es importante pensar que mejore la salud del presidente por lo que esto implica, él como persona, como ser humano, con su familia, pero también lo que representa como la institución de la presidencia de la República en el país, Polo. Muy bien. Oye, a ver, yo no sé si valga la pena para ti, como analista político, lo que hoy acaba de declarar Nancy de la Sierra en vivo a Factor Radio. Está buscando la posibilidad de ser candidata a gobernadora por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves, Héctor? Se me hace una expresión, una manifestación muy interesante, Polo, porque sin duda Nancy de la Sierra, una política poblana, serrana, por cierto, paisana mía, originaria de Teziutlán, una mujer que ha venido teniendo una participación en la política del estado de manera muy
interesante. Y bueno, hoy desde la curul del Senado de la República, pues da la expresión, su manifestación, su interés de buscar esta candidatura, que se me hace muy positiva, Polo. La participación de las mujeres en la política ya no es buscar a las Juanitas, o ya no debe de ser seguir buscando a las Juanitas. Hoy, para poner en contexto el tema de la participación de la mujer en Puebla, Polo, estamos hablando que para los ayuntamientos se van a requerir alrededor de 104 mujeres que participen en las presidencias municipales, al igual que en el tema de la Cámara de Diputados será por mitad, tanto en la federal como en la local, en las planillas que acompañarán a los ayuntamientos. Y sin duda creo que la suma de Nancy de la Sierra, creo que hay otra senadora poblana que no es tan conocida como Nancy, pero creo que ella también levantó la mano, Nadia Navarro. Y creo que eso viene a enriquecer la oferta política para los poblanos, Polo, de que hay la posibilidad de que se den más expresiones políticas, y yo creo que debemos de ver los poblanos a Nancy de la Sierra como una opción más, una opción importante, y creo que debemos de decir que es bienvenida a la contienda. Bueno, pues ahí está. Algo para terminar, mi querido Héctor. De manera muy rápida, mi estimado Polo, esta semana termina el periodo de sesiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y bueno, está un tema muy, muy importante que es la ley minera, y no solo por los accidentes y todas las desgracias que hemos escuchado a través de medios tan importantes como el tuyo y otros más, pero sin duda el tema para los poblanos de la ley minera no es menor, porque en la Sierra Norte, en la Mixteca, sobre todo en la Mixteca, la barita es un material que se explota de manera irresponsable, en donde a los ejidatarios, a los campesinos, no se les paga como debe ser. Y bueno, creo que lo rescatable de esta iniciativa de la ley minera que estoy subrayando es que, bueno, se reducen las concesiones que se tenían hasta 50 años y otros que prácticamente eran a perpetuidad. Y bueno, pues es un tema que hoy, al reducirlas y regularlas, creo que da una mayor certeza jurídica. Y el tema, Polo, para terminar este asunto de la ley minera, la consulta obligada a las comunidades donde se explotan estos minerales, precisamente para que en esos acuerdos los campesinos, los ejidatarios, la gente del campo que es propietaria de esos terrenos donde se encuentran esos minerales, hoy tengan un ingreso más decoroso, más legalmente retribuido. Y creo que habría que ver si les da tiempo, porque ya ves que en la Cámara de Diputados y en el Senado de este país todo se queda desafortunadamente al cuarto para las 12. Pues sí, y así va a suceder una vez más, porque esto ya termina. Ya el senador Ricardo Monreal dice que va a tratar de convencer a sus compañeros para que haya un periodo extraordinario. Yo lo veo complicado, pero vamos a estar muy pendientes, Héctor. Así es, y Monreal trae el tema atorado, ya que lo mencionas, aparte de venir a Puebla a levantar la mano el senador Armenta, que es algo muy legítimo, el tema de los consejeros del INAI, que los cuatro consejeros siguen trabados, y sin duda creo que es un muy mal mensaje en una institución que nos da certeza de transparencia y de rendición de cuentas a los mexicanos. Y creo que los senadores, incluido Ricardo Monreal y todos los demás, no se han puesto las pilas para sacar este importante tema, Polo. Pues sí, estamos pendientes de todo lo que acontece en Puebla y en México. Gracias, Héctor. Un abrazo, un saludo a toda la familia de Factor Radio, Polo. Muchas gracias. Es el abogado Héctor Orduña, colaborador de nuestro programa aquí cada semana. Ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado el día de hoy desde la notaría pública número 8 en la 12 Norte 606. Terminamos Factor Radio. Mañana tenemos una cita. Mientras tanto, lo invito a que me regale un like o varios likes a la página, en la página de Factor Radio en Facebook. Estamos llegando ya a 15,000 seguidores. Ahí puede usted externar sus opiniones y seguimos armando la remambaramba. Y a donde le llegan todas las notas es en www.espiralcomunicaciones.com. En permanente comunicación, y le recuerdo, en Factor Radio las cosas se dicen como son. Adiós.